así. Dale, no estoy solo, que estamos en la final de la gira del Rancagua. ¿Cuántos inscritos, Mati? ¿Cuántos inscritos? 110. 110 aproximadamente inscritos. Así que aplausos para Rancagua, por favor, hermano. Un aplauso. No estoy solo, estoy con Pepito de Flama Battles. Me siguen a Pepe de Flama Battles. ¿Ok? Suscríbanse ahí abajo, cabros. Denle me gusta. Los que siguieron hasta este punto, la final. Dale, ¿cómo va a ser el primer round, Pepe? Sí, el primer round va a ser 12 cuartos, dos pasadas con concepto. ¿Cuál es el concepto? Vamos a ver el concepto que tiene el cabro para el primer round. Está anotado ahí. Está anotado aquí. El concepto. Mira. Bueno, vámonos. Mira, el concepto es despiertan y eres el único humano en el mundo. Dale. Despiertas, eres el único humano en el mundo. Dale, ¿quién comienza? Ok, cabrón. ¿Qué parte entonces? Voy a hacer la dos pasadas de 12 cuartos, cabrón. Póngale, bueno. ¿Qué pasa con el ruido de Rancagua, hermano? ¡Suéltala, vámonos! ¡Dale, gente! Pero por culpa del cólera, y yo estaba encerrado en una bóveda. No estoy ahí, si me quedo en soledad. Salgo a la naturaleza y disfruto lo que el sol me da. Y calla, que no me siento solo, porque si se acaba el mundo es por la capa de ozono. Pero sí, al final nunca me ahogo. Imagínate, pienso por 5 cuando estoy solo. Si querís, paso en el 4 cuartos y te entrego la tierra con fango. Que se muera el humano, que entero bastardo. Yo no estoy ni ahí, me quedo solo al milagro. Al milagro, y al final este weón se traba, porque este weón de verdad no lanza granada. Yo me di cuenta que ya estaba solo y no pienso por 5, pienso por mí. Y ese día me di cuenta que no era el único que faltaba. Fue oportuno, perdón, no la trabé, es que yo vi el futuro. Me di cuenta que no quedaban más humanos y solo yo. No quedaban más porque yo nunca me sentí uno. No quiero sentirme un humano porque no siento su conciencia. Creo que solamente tiene la vivencia. Pero recuerda, maldita estrella, que si el humano no está, la naturaleza lo acompaña con ella. Yo no soy un uno, me siento como un ona, utilizando el silencio como idioma. Quiero que... ¿No entienden que el virus es la corona? Déjenme sola, y es que calla, te entrego las clonas, las pastillas, las medallas, los diplomas. Y si quieres, toma el mundo y ponte tu propia soga. ¿Qué? ¿Sabes que no me aferro? Quiero recuperar la tierra y que nazcan los cerros. Y estar feliz, no en el encierro, como Will Smith, sobrevivir con un perro. Mismo día por la fiel entierro. Es verdad, el humano también tiene situaciones de perro, como matar a tu hermano y disparar y decir te quiero. Son cosas distintas, tenés que explicar de verdad que este para mí no es sensei. El coronavirus ya lo habían dicho, pero el coronavirus hecho siempre por un falso rey. No entendiste ni precoz, soy el último humano. Esa weá vale por 2. Si digo que lo hace un falso rey es porque todos los científicos juegan a ser Dios. ¿De dónde salió el Knight, conchetumare? ¡Oh, shit! Si te está gustando esto, suscríbete abajo, dale me gusta. Segundo round, doble tempo, 5 pasadas de 4x4. Comienza el Dicek. Doble tempo, no me gusta tanto acelerarlo, yo dejé esto. El problema es que me gusta hacerlo más lento. Yo creo que de la misma velocidad que rapeo es que pienso, porque la velocidad de la luz no puede ser más veloz de lo que yo mismo pienso.
pone el efecto y pone la causa. No me gusta el doble tiempo, la pausa. De que en el estómago tengo náusea. Mira, tengo manchada el aura. Vestir culiao, vos sana tus traumas y saca tu alma. Me desgastó la garganta. El vestir culiao que le pateó la jaula. Al parecer, en el doble tiempo, igual que yo, Boris muy flojo. Pero tranquilo, la puerta está abierta, yo puse el cerrojo. A mí también me da asco esto, y de hecho ya he vomitado tanto, tanto como cuervos, pero me salen las mariposas por los ojos. Mi amigo los cuervos, llevo a mi muerto, siempre vivo en los recuerdos. Míralo como pa' mi ancestro, todos mis amigos son maestros, los llevo por dentro. Oh. Estoy ahí, sí, sí, no lo pierdo, tómalo como si fuera un experimento. A mí no me gusta tanto el doble tempo, porque si lo tiráis por una mierda, así lo escucháis lento. Si lo escucháis lento, pero esa mierda, da lo mismo, hay que entender. A mí me gusta hacerlo lento, como que lento se disfruta el placer. Yo no quiero recordar a mi muerto. ¿Para qué voy a recordar a alguien que ya tengo por seguro que algún día de esto la voy a volver a ver? Yo la quiero volver a ver, pero algún día me voy a poner todo crazy. No estoy ni ahí con esa lady. Me quiero estar en el monte como Heidi. Toma esta bola como para playlist. Que yo soy un kamikaze, escucho la base y te doy clases de Reiki. Clases de Reiki, pero este Perkin, porque cada vez que golpea no rompe la tabla. Por eso viene la muerte en forma de la parca, me llevo tu alma. Yo no quiero ser como Heidi, mi nieta será como él, me verá como el abuelo, pero por dentro sabe que estoy más loco que una cabra. Perkin, cuando he sido Elsi, cuando he visitado vos el Valle del Elqui, sácate una selfie, soy un reptil, mírame a los ojos, estáis viendo a Van Helsing. Baila, sí, baila hasta su pelvis. Te la tienen que gritar, te la tienen que gritar y eso hay que entender. Boris Van Helsing, te miro a los ojos, estáis viendo algo que vos no podís ver. Tenés razón, mi querido camarada, eres Van Helsing, pero en la final, al frente tuyo, se muere tu amada. No, última, callao, que esto lo he huiteado, no estoy ni algo ser amado. Prefiero tener el rap a mi lado, vos sabís verte con los ojos cerrados. Al final te fuiste todo bloqueado. Había fallado, el rap de la infancia soñó underground. Gente, miren, estamos acá en Rancagua, estamos en Rancagua, gente, silencio un poco. Vamos a hacer algo hermoso ahora acá en Rancagua. Vamos a levantar todos las manos para el último round. Todos. Tengo yo caleta de rabia. Traje freestyler, demonio de Tasmania. Y justo el enfame puso la pista de Transilvania. Transilvania, pero de verdad lo sé yo. Este Juan de verdad tiene mucho ingenio, pero poco criterio. Y estamos en Pensilvania y estáis pálido. Y estoy viendo dos hoyos en tu cuello. Oye, déjalo para el misterio. Es que con esto que yo te asedio, soy un niño genio, por eso a mí me expulsaron del gremio. Hermano, esa mierda para mí es mala comparación y dejar todo mal, a veces la imaginación. Este se jacta que en cuarto medio le hacían un chupón, a mí se me hacía solo por ella, no aguantaba el corazón. Pero, liado entero rata, yo todo el rato al lado de la mina, excusa variata. Tómalo como si fuera el rata. Yo en el cuello llevo una soga y tú llevas una corbata. Yo llevo una corbata y esa mierda querís tirar. Y ahora a mi mina la querís comparar. Mi mina es una barata. Puede ser verdad porque ella es tan fuerte que aguanta hasta una bomba nuclear. Me prefiero, solo ser un alfabeta. Y ahí con la mina y con sus distintas facetas. Vos querís ver foto y mirar teta. Yo la reciprocidad de un te quiero caleta. Bien, dejaste incertidumbre, pero ahora todo el público parece que te recubre. Yo no estoy ni ahí con ver un foto o una teta. Una vez mi abuela me dijo que toda la carne se pudre. Por eso prefiero que los cabros me disculpen. El público no me avala, solo me interrumpe. Y yo a la vida solamente le estoy chupando las ubres. Eso a vos te encanta y una vez hice eso y creé una vía láctea. Que le quiten el planeta.
no te valoran como sonáis, no por cómo rindes. A mí me valoran, pero después me ignoran. Y los cabros no saben que soy una supernova. ¿Vos calláis que el silencio es un idioma? Como la tormenta que enseña más estando a solas. Estando a solas la tormenta, estáis muy flojos. La tormenta está solo, nadie la mira a los ojos. Y estáis crecidos y una vez miré a la tormenta y me di cuenta que era un recién salido del nido. Pero ya lo dije, no me mirís como mongólico. Que las batallas te ponen un chip zoológico. Yo te miro por tus lentes ópticos. Yo te gano estando sigo por astigmatismo hipermetrópico. ¡Último! Decirte mongólico en la rima. ¿Sabéis por qué, weón? Porque eso te baja la autoestima. Yo no te voy a decir mongólico. Yo dentro de esto soy un mongólico. El Boris, la muralla china. Hermano, qué volada esta final. Esto solo pasa en Rancagua. Si existe, por si acaso. Yo lo hago en el free. Ya, Pepe, tú levantas la mano. Dale. Terminando hacia allá, Pepe. Ya, pasa allá. Dame a batalla, guacho culiado valiente. Aplauso fuerte para... Rápido, la infamia. Y antes que todo, un aplauso fuerte para Night, gente. Ok, ahora mi hermano Pepe va a levantar la mano. Ustedes, para que saquen su votación, van a contar. Mi parte favorita de las batallas es tomar la mano de los freestylers. Ok, puedes enfocar eso y lo de los jurados, ¿vale? ¡Vamos, yeah! Ok, a partir de 10, Rancagua. A la cuenta de 10. 9, 8, 7, 6, 5,